Hola amigos, soy su amigazo Rogart, una vez más aquí con ustedes en este bonito canal de YouTube. La vez pasada conté una anécdota, ¿no? Sobre una vez que fui dopado a la pinche preparatoria. Pero en esta ocasión les voy a hablar de mi primera pelea. Mi primera pelea a golpes, güey. Unos madrazos chingones, güey. Es más, yo le enseñé a Canelo Álvarez cómo tenía que pegarle a Julio César Chávez Jr. Pero antes de eso, tengo que contarles la historia terrible sobre el bullying que me hicieron a mí. Porque fue por el bullying que le partí su madre, güey. Bueno, que seamos sinceros, en ese tiempo no se llamaba bullying, se llamaba ley de vida. Todo comenzó en una puta primaria, ¿no? Mi primaria, Lucrecia Toris. Y esa escuela estaba en una zona muy culera, ¿no? Estaba dentro de la Ramos Millán, y a la escuela asistían también de la Ramos Millán y de la Zapata Vela. Y yo era el único pendejo de Iztapalapa. Nada, se creen. Pero es que a mí me educaron muy normal, o sea, yo no soy de barrio, yo no... Así que yo era niño de casa. Durante el primer año de primaria no era molestado mucho. Solo había un cabrón que se llama Elías. Y ese güey sí era el que me chingaba la madre, pero no tanto, ya lo normal de que me tira carrilla y todo, ¿no? Hasta después se intensificó con ese güey. Pero todo comenzó en el segundo grado. En el segundo grado había un cabrón que era el típico gordito grandote que olía a caca. No, de huevos, el cabrón olía caca y siempre traía una playera blanca, sucia, güey, era la misma, güey. Y entonces ese güey me la traía contra mí. Digo, yo como tengo hipotiroidismo y en ese tiempo ni sabía, pues era muy chaparro. Bueno, hasta la fecha sigo siendo chaparro, pero en ese tiempo una madrecita de este vuelo, güey. Pues obviamente era el que se chingaban. Pero ese güey tenía un modo de chingar muy curioso, porque no era así de que te daba zapes o te hacía calzón chino como le hacen según todos los putos gringos. Ese cabrón aplicaba técnicas de lucha libre, el hijo de su puta madre. ¿Quién sabe cómo me agarró una vez? Que como que se estiró así, pero me jaló el brazo, no. Me jaló el brazo y ¡ay! Que me lo estira. ¿Quién sabe cómo? No me acuerdo cómo era, ¿no? Pero, como yo no soy pendejo, era rajón. Ah, pues sí, no mames, güey. Bien chingones, ¿no? Que mariquitas y acusos. No, mariquita tú porque tienes miedo que te acusen, güey. Ese es un consejo para los pinches morros. Ese año también el pinche Elías intensificó sus chingaderas. Esta no recuerdo si fue en segundo o en tercer año. Pero en la primaria se pusieron de moda unas como bolsitas de agua, ¿no? O sea, como de Bonais. Así esas tiritas. Pero no eran congeladas, o sea. La idea de esas madres es comprarlas así y las congelas, porque era una chingada grandota. Pero muchos güeyes nomás las compraban y se las tomaban así al tiempo, güey. ¡Esas madres sabían bien culeras! Y entonces el güey traía una de esas madres y me empezó a dar de latigazos, güey. Ese día era lunes, mi primaria pública. Los lunes acostumbrábamos a ir de pantalón blanco. Y entonces el güey estaba pegue y pegue y pegue. Y se le rompe esa madre al pendejo, obviamente, ¿no? Se le rompe. Y pues se notaba un chingo porque el pantalón blanco, ¿no? Y entonces el güey vio que la regó. ¿Y adivinen qué hizo? Vio el desmadre y lo que restaba de agüita en su tirita esa, en su bolsita, se la echó encima. Y todavía el cabrón tenía los huevos de decir, vas a ver con el maestro que me echaste, na chinga tu madre, ¿no? Y ahí había una chava que vio todo, pero ni yo no le hablaba mucho. Pero no me llevaba, no le hablaba. Pero el peor es de que esa chava sí se hablaba con este pendejo. Y esta vieja le iba a apoyar a él, güey, ¿qué pedo? Pero, como ya les dije, yo fui un niño muy tranquilo. Yo nunca he sido alguien problemático ni nada de eso. Esa fama de niño bueno, pues me salvó ese día. Porque los profes sabían que yo no me comportaba así. Y ya sabían que yo le había dicho varias veces a varios maestros que ese cabrón siempre estaba chingue y jode, chingue y jode. Este cabrón que me molestaba era igual grande, pero era gordo. Bueno, no sé si era gordo, es que no, obviamente nunca lo vi desnudo. Tenía como que panza y tenía chichi, pero era como, no era redondo así como el gordito normal. Era un pinche cuadrado, güey, así como un monito de Minecraft, güey, o de Lego, así igual. Pero lo cagado es que este güey, como yo estaba gordito, como empecé a tener ya signos de hipotiroidismo, y subí mucho de peso, pues se me hicieron chichis, ¿no? Todavía las tengo, de hecho. Pero el güey también estaba chichón y me empezaba a chingar la madre con cosas como, oye, ¿qué talla de brasier usas? A lo que yo bien vergas respondía, una talla más chica que la tuya, pendejo. En fin, algo muy curioso de ese güey es que me contactó por Facebook. El pendejo todavía pregunta si me acuerdo de él. A ver, si lo conocí como Elías, ¿cómo chingados lo voy a reconocer con un nombre como Avril Lavigne? Una madre así, güey, porque le empezó a gustar Avril Lavigne. ¿Qué pedo este güey me hacía bullying? ¡Es puto! En fin. Ya lo demás
que pasó de entre, ¿qué será? Tercero a mediados de sexto, ya estuvo muy relajado, ¿no? Lo que ahí no era bullying, era nomás desmadre entre compas y que chinga tu madre. Tú ya, lo normal, ¿no? Lo normal. Fue hasta el sexto grado que un cabrón me empezó a tirar más mierda, güey, que me está... El güey se llama Marcos, güey, pero siempre me estaba castre. Pero bueno, en sexto grado fue cuando me peleé y fue justamente con ese güey. Ya me tenía hasta los huevos. Y ese día era educación física, ¿no? Y cuando los profes de educación física tienen flojera hasta de ponerte un puto ejercicio, pues te dicen... Tiempo libre. ¿Qué significa? Una hora de estar jugando básquetbol o fútbol, ¿no? Ese día nosotros jugamos básquetbol y las niñas jugaron fútbol. Y ese güey durante todo el partido me estaba chingue y joder. Me estaba diciendo de madres, no me acuerdo, ¿no? Y ahí sí yo me emputé, pero cabrón, güey. Entonces, creo que lo empujé y el güey sí me empezó a dar de patines, güey, ¿no? Y me dio un sentimiento de impotencia, güey. Ya iba a ser el recreo. Entonces teníamos que subirnos al salón y bajar luego, ¿no? Esta vez teníamos que dejar las cosas, lo que era pants y el agua y toda esa madre, cerca del escritorio del profe de educación física, ¿no? Para que cuando acabe el tiempo, pues puedas recogerlas, ¿no? Entonces yo estaba bien emputadísimo, güey. Y ese güey iba para allá y yo me lo iba a madrear, güey. Yo iba con intenciones de madreármelo. Pero dos de mis amigos me agarraron de los brazos así como de para detenerme. Después me dijeron el por qué. No, como amigos de ese güey que también eran bien lacas, me vieron que iba con esas intenciones, se me iban a acercar. Entonces mis amigos me agarraron para evitarme que esos güeyes me madrearan o algo. Yo estaba chillando, güey, por enojo, porque sentía impotencia, güey. Llegamos al salón, güey. Y me lo topo, ¿no? Él iba de salida, yo iba de entrada. Y le di un golpe pequeño en el pinche hombro, ¿no? Y el güey se emputó, no sé qué tanta madre hizo. Creo que me dio uno o dos golpes en la nariz y ya. Y ahí yo me emputé, güey. Y saqué el fuá, güey, porque sí le hice así. ¡Ah! ¡Soy Goku, puto! ¡Huevos, güey! Que le empiezo a dar de patadas, güey. Que le empiezo a agarrar, güey. Lo estrellé tres veces la cabeza contra el pinche pizarrón, güey, así, paz. Le di golpes en la espalda y lo agarré así del hombro o del cuello, no me acuerdo bien. Pero lo agarré de una parte del cuerpo, menos de aquí. Y uno, dos, tres. Era así de que... Y no quiero que vuelvas a molestar a mí o a mi mamá, güey. Y en eso, que lo veo, sangrar de la nariz. Y curiosamente, después de que lo veo sangrar, a mí me sangra, güey. Los dos estábamos muy sacados de onda, ¿no? Porque yo, neta, siendo un güey tan tranquilo, me madré a un güey. Y mis amigos ahí me agarraron. Otros de mis amigos lo agarraron a ese güey como para separarnos. Y me acuerdo que mi amigo Iván, hace mucho que no le hablo, un saludo si me estás viendo. Con su chamarra, güey, me cubrió aquí la nariz para limpiarme el sangrado, güey. Lo chistoso es que yo estaba bien espantado porque mi mamá es una chingona mi mamá, pero sí tiene un carácter, güey. Entonces estaba bien preocupado porque tenía la pinche camisa, manchada de sangre, güey. Pues mamá, pues mira, es que me madeó un güey y... ¿Te lo madeaste? Sí. Estuvo bien, hijo, estuvo bien. Porque ya le había dicho a mi mamá que ese güey me estaba cague. Y hasta la profesora me echó la mano. O sea, me dijo, no, sí te entiendo y todo, ¿no? A mí no me regañó. El único que me regañó fue el profesor de educación física. Porque según yo no le dije lo que pasaba. Y ya, esa fue la única pelea que he tenido, ¿no? En la secundaria tuve un pequeño roce con el que ahora es mi amigo Pedro. Pero ya pasó de ahí, ambos nos tranquilizamos, ambos nos entendimos bien. Y nos llevamos normal, nos llevamos bien. Un saludo, Pedro, un saludo. Pues eso ha sido todo. Esa es mi historia del bullying, mi primera pelea a putazos, ¿bien? Muchas gracias por ver este video. Tal vez la siguiente historia sea sobre la vez que me disfracé de mujer en la prepa 2. Y esto es neta. Me disfracé de un Deadpool travesti. Luego les cuento esa anécdota. Con foto y todo, pero estaba muy chingona. Igual si quieren saber algo más, alguna pregunta aquí indecorosa de que... te han bateado, te ha pasado esto, el otro, ustedes pregunten y yo a lo mejor lo hago. Pero en fin, muchas gracias por ver este video, suscríbanse, cuídense, bye.